El curso de Candida Gil para realizar una petición de EB2 por Interés Nacional. En este video te quiero contar más detalle el contenido del curso que voy a realizar próximamente y del cual puedes encontrar las fechas del próximo entrenamiento en la descripción de este video. Entonces, quiero contarte, quiero darte detalles del contenido, de a qué se refiere y de qué, vamos, qué es lo que vamos a estar viendo en este entrenamiento. Entonces, comencemos primero con qué es EB2. Por interés nacional. Las misas para trabajadores permanentes tienen cinco niveles de categoría. Cada categoría tiene un requisito diferente, unos criterios de elegibilidad diferentes. Para efectos de este curso, yo voy a estar hablando del segundo nivel de categoría o segundo nivel de preferencia, EB2. En la EB2, generalmente te piden una oferta laboral, pero el que yo voy a dictar el curso o, es, o esta categoría en específico es cuando hablamos de EB2 por interés nacional, en donde tenemos que demostrarle a UCI o al oficial de inmigración que eres de interés para los Estados Unidos o que tu cliente es de interés para los Estados Unidos, por lo cual debe ser exonerado del requisito de una certificación laboral. ¿Quiénes son elegibles para aplicar a una EB-2 por interés nacional? Para ser elegible inicialmente para una EB-2 debe ser o un profesional con posgrado o un profesional con al menos 5 años de experiencia en tu campo o tener más de 10 años de experiencia en un campo específico. También podemos incluir allí a los emprendedores en esta categoría. Cuando hablamos del caso específico, 10 años de experiencia en un área específico, es cuando hablamos de que hay que demostrar que se tiene una habilidad excepcional y por eso pues eres elegible. ¿no? Entonces, profesional con posgrado, profesional más 5 años de experiencia o una habilidad excepcional, que es lo que hablamos más de 10 años de experiencia. Para hablar, para demostrar una habilidad excepcional, USIS tiene ciertos criterios que te dice, tienes que cumplir al menos tres de estos para demostrarme que tienes una habilidad excepcional. ¿Cómo exonero la certificación laboral? Luego de que sabemos que somos elegibles para EB2 porque cumplimos alguno de los tres que les acabo de mencionar, entonces viene el punto en donde USIS te va a decir, ok, dame una certificación laboral. Es decir, que hay una empresa que te está patrocinando. Pero en este caso, para cuestiones de este tipo específico de visa, tenemos que pedir el waiver o la exoneración o la exención de la certificación laboral. Para poder pedir la exención de la certificación laboral, debes demostrar que tu esfuerzo propuesto tiene mérito sustancial, que es de importancia nacional que estás bien posicionado para llevar a cabo el esfuerzo propuesto y que en balance sería beneficioso para los Estados Unidos que te exoneraran de una certificación laboral. Entonces, demostrar esto a los Estados Unidos, primero demostrarlo que tengo un título de grado, tengo un título de posgrado, es relativamente sencillo. Ahora, demostrar que soy de interés para los Estados Unidos es donde se complica la situación, ya que esto tiene que llevar una serie de evidencias, de pruebas y de y una carta de soporte que le explique al oficial cómo tú cumples con esto, o sea, cuál es tu esfuerzo propuesto, por qué eres de mérito sustancial, por qué es de importancia nacional, una serie de cosas que hay que explicar. Y en base a eso es que el oficial va a decir, bueno, mira, sí, esta persona es de interés para los Estados Unidos. Por lo tanto, le otorgo su EBDO. Entonces... De esta manera es que podemos lograr la exoneración o la exención de la oferta o de la certificación laboral. ¿Qué sucede? Que cuando las personas, o sea, hay personas que tienen un muy buen perfil, que tienen una muy buena carrera profesional y deciden ellos mismos enviar su expediente. Y cuando deciden ellos mismos enviarlo, no saben cómo hacerlo y lo que hacen es contar toda su experiencia laboral y no enfocan estos puntos que está pidiendo o que necesita el oficial ver específicamente. Entonces allí es donde se les cae todo el caso. Yo he recibido clientes que tienen request for evidence que dicen, mira, te contrato para que me responda Este recuento es fuera de bien. Tienen un tremendo currículo. Y por no haber sabido armar el expediente, pues tienen un recuento fuera bien. Bueno, entonces eh, es importante. Es, digamos, hagamos una comparación a cuando estamos haciendo, eh, digamos, un ajuste de estatus, ¿verdad? El ajuste de estatus que me pide. A ver. Tu entrada legal al país, de, ajá. Primero muéstrame tu nacionalidad. Perdón, muéstrame tu identificación. ¿Quién eres tú? Prueba de identidad. ¿Qué entraste legalmente al país? Digamos que la estamos haciendo por petición familiar. Tu petición familiar aprobada. Tu prueba de lazo con esta persona, digamos que es la esposa, bueno, el certificado de matrimonio, ¿sí? O sea, son cosas específicas que te dicen, quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto, Digamos con el TPS, que es algo más sencillo y que mucha gente aquí lo ha manejado. El TPS que te pedía, prueba de tu nacionalidad, prueba de que entraste antes en la fecha estipulada y prueba de que continúas aquí. ¿verdad? Entonces, si eso es lo que te piden, es lo que tenemos que demostrar. De igual manera sucede con la EB2, solo que es algo más subjetivo porque es escribir. No es, mira, aquí está, es una prueba de prueba entrada al país y 94, prueba de, de nacionalidad, el pasaporte. no. Aquí es algo que hay que escribir y convencer al oficial. Entonces, ahí es donde viene pues, el corazón de, de esta petición. ¿A quién va dirigido este curso? Este curso o entrenamiento, como le llamo yo, porque es bastante largo, va dirigido a preparadores de formas inmigra de inmigración que quieran ofrecer este servicio. Si sabes cuánto se puede cobrar por esto, pues sabes que la inversión que vas a realizar por este curso es bastante baja en comparación a lo que puedes cobrar por cada cliente que te contrate. Además de que si te contrata un cliente y esta petición es aprobada, ese cliente te va a recomendar y va a traer más gente, más gente, más gente. Entonces, lo mejor que hay es hacerlo correctamente para que pues eso sea una cascada de clientes que te lleguen después. También está dirigido a profesionales o emprendedores que quieran ellos mismos realizar su aplicación, porque sabemos que hay personas con muy buen perfil, pero que no cuentan con los recursos para realizar esta petición, para contratar a profesionales que le realicen, que le realicen la petición. Entonces, con este curso tú mismo vas a poder desarrollar tu petición. Hubo una señora que me escribió y me dijo, Coach, yo quisiera hacer el curso porque mi esposo y mi hijo sé que califican para esto. Entonces, a lo que yo le dije, mira, sería excelente que tu hija pudiera preparar la aplicación para tu esposo y para tu hijo. Imagínense que esas ambas aplicaciones fueran aprobadas. Son personas que van a ser residentes permanentes en los Estados Unidos. Cosa que me faltó acotarle. La ventaja de la EB2 es que si esta es aprobada, puedes llevarte a la residencia permanente. No directamente. Si esta es aprobada, tú puedes aplicar al ajuste de estatus o por vía consular si te encuentras fuera de los Estados Unidos. Pero es un paso para, es una vía para ser residente permanente. Estos entrenamientos van a ser con completamente en línea en vivo. Voy a tener clases, vamos a estar, no digamos face to face porque vamos a estar en línea, pero van a ser vía Zoom, van a ser en vivo. Las clases van a quedar grabadas por seis meses en un portal que vas a tener de acceso para ti. Para cada persona que se inscriba va a recibir unas credenciales para acceder a una plataforma en donde vas a tener tu clase grabada por seis meses. Vas a tener allí todo el material de apoyo o el manual de Candida Hill para realizar una EB2. ¿Cuánto tiempo de duración tiene este entrenamiento? Van a ser eh, 12 horas. yes de clases distribuidas en varias clases y posterior a esto vamos a estar eh, vamos a tener dos conexiones vía zoom en las cuales tú me vas a plasmar to todas tus preguntas por supuesto durante el entrenamiento la medida que vayan saliendo las dudas van a ir vamos a ir siendo respondidas pero luego que termina el entrenamiento que tú dices ok ya lo entendí todo ya puedo preparar mi aplicación te van a empezar a salir dudas cuando tengas un cliente cuando estés preparando tu propia aplicación y vas a decir no sé cómo hacer esto no sé cómo hacer esto entonces para eso vamos a tener la conexión a zoom que creo que son dos o tres semanas Después, y en esa conexión a Zoom, pues vamos a aclarar las dudas que tengas, las que tengas tú, las que tenga el otro, que tal vez sea la misma que tienes tú o algo que no se te haya ocurrido que al otro se le ocurrió. Entonces, es bien importante que todos estén también en esta conexión de Zoom para aclarar dudas. Entonces, en el portal donde van a estar las credenciales, donde vas a tener la clase grabada, también vas a tener estas conexiones a Zoom y vas a tener el material de apoyo. ¿De qué consta el material de apoyo? El material de apoyo va a tener modelo, un modelo de carta de soporte o carta de adjudicación, va a tener. Modelos de cartas de recomendación, va a tener modelos de affidavits laborales, va a tener eh, los soportes de donde puedes buscar información para demostrar importancia nacional. Entre otras informaciones, enlaces de UCI, donde consigues mucha información. Este curso también va dirigido para emprendedores. Los emprendedores son una parte importante de la EB2 por interés nacional y se tratan diferente a cómo se tratan los, los profesionales. ¿sí? Porque los emprendedores tienen una forma de diferente de demostrar que están bien posicionados para lograr el esfuerzo propuesto. ¿sí? Cuando un profesional demuestra que puede alcanzar su esfuerzo propuesto mediante todos sus estudios, conocimientos, proyectos, etc., un, un emprendedor pues, lo demuestra de otra manera. Manera, como que he tenido empresa he generado empleo he generado dinero he crecido económicamente son diferentes cosas entonces ambas ambas mmm, ambos ejemplos van a estar en este curso tanto cómo hacerlo para profesionales como cómo hacerlo para emprendedores los cupos son limitados ¿por qué? porque cuando son grupos muy grandes no o sea no todas las dudas quedan claras no entonces todos preguntan entonces se limita hay gente que no pregunta entonces no da tiempo no esto no quiero que suceda no los cupos los hago limitados de manera que todas las dudas sean aclaradas, que todos queden satisfechos. Para mí es importante que todos los que participen en este entrenamiento queden satisfechos y se sientan capaz, capacitados para poder realizar una aplicación de EB2 por interés nacional. En este curso también vamos a Aprender a completar la forma I-140 y la ETA-750B, que son los formularios que deben, deben acompañar esta petición. También vamos a aprender a responder un request for evidence en caso de que lo hayas recibido o de que lo recibas, que es normal recibir un request for evidence porque muchas veces al oficial no le quedan las cosas claras. Entonces, es, no, es, es bueno saber cómo hacer para responder o cómo responder un request for evidence. Obviamente, en este curso también te voy a explicar cómo armar el expediente, ¿no? cómo armar la carpeta porque ajá, tienes una cantidad de información ahora como le monto yo eso al oficial en una carpeta de manera de que sea fácil para él revisar encontrar y saber qué es todo lo que hay allí eso también te lo voy a enseñar en este entrenamiento luego te voy a dar eh, luego te voy a dar un Pequeño, un pequeño resumen, porque este curso no incluye lo que es ajuste de estatus o el proceso consular. Sin embargo, te voy a dar un resumen de qué es lo que vas a hacer después de que la EB 2 sea aprobada, ¿no? de que la EB 2 por interés nacional sea aprobada. Te dar un breve resumen de mira los siguientes pasos van a ser estos estos. estos ¿Sí? Y creo que con eso, tú, o sea, con todo lo que yo les voy a dar en este curso, o sea, yo todos mis conocimientos se los voy a dejar plasmados allí. Ustedes saben cómo soy yo, ustedes han visto mis videos, ustedes saben que yo no me guardo nada, yo todo lo suelto. <laughs> con este entrenamiento vas a tener las herramientas necesarias para poder armar una EB2 por interés nacional. Entonces, inscripciones, abajo hay un enlace en el cual te puedes inscribir. También te lo dejo aquí, curso.candidagil.com. Abajo el enlace para que le des clic directo y te vayas a la página. Por allí puedes hacer el, vas a tener la, la plataforma de pago. Y si por el contrario prefieres pagar por celes, pues puedes escribir a mi correo y por allí te envío la información. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Bye.